Hay deportes que podríamos llamar festivos. Han nacido con el único fin de divertir. Otros, en cambio, surgen de esa lucha continua del hombre por dominar la naturaleza. Hombres y máquinas se unen a este enfrentamiento. De esta evolución nace el ciclismo. Dentro de este deporte, el ciclocross constituye su forma más variada y espectacular, exigiendo a quien lo practica una gran preparación física. Por su dureza constituye un buen entrenamiento para ciclistas de otras especialidades. Tal vez por eso los campeones de la talla de Gimondi, Ocaña y Merckx han participado en diferentes competiciones que se han celebrado en España. Profesionales y aficionados españoles emparejan sus bicicletas para disputar el campeonato nacional, de donde saldrán los seleccionados para el Mundial 1974 de ciclocross. Entre estos montes del Pirineo Navarro, el Club Recreativo Gures Ocoa, en colaboración con la Federación Nacional de Ciclismo, preparó un circuito especial para mostrar las peculiaridades de este deporte. Vera de Bidasoa, cargado de entrañables recuerdos barojianos, recibió a los miles de espectadores que llegaron siguiendo a los ciclistas representantes de 15 países de Europa, Estados Unidos y Norte de África, con atracciones populares típicas de la región. Sobre esta frágil máquina, que se diferencia muy poco de aquellas otras que usamos para pasearnos, los hombres del ciclocross se convierten en auténticos magos, capaces de maravillarnos con sus alardes de potencia, equilibrio y velocidad. Un público internacional busca posiciones desde donde poder observar el paso de los corredores. Aunque el acceso no sea sencillo, es tanta la expectación que el circuito queda completamente rodeado por quienes desean seguir de cerca los movimientos de los deportistas. Bélgica, España, Francia, Holanda, Inglaterra y Suiza ponen a prueba su prestigio deportivo en la salida que toman los 16 profesionales que las representan. Ya los corredores se preparan para subir la primera vuelta. Un circuito de ciclocross exige a los corredores unas facultades muy específicas. Potencia para avanzar en terreno blando, en el que es muy fácil quedar atascado. Reflejos para saltar de la bicicleta y, cargándosela al hombro en el momento preciso, recorrer a pie algunos metros que de otro modo serían impracticables. Velocidad en el sprint cuando se entra sobre la pista asfaltada. Agilidad, fuerza y gran tenacidad para avanzar por un terreno que lo exige todo del ciclista. Thank you.
El barro y la hierba se adhieren de tal forma a las ruedas y engranajes del sencillo mecanismo de la bicicleta que se hace necesario cambiarla. Los cuidadores de los diferentes equipos las lavan para tener siempre a disposición de los ciclistas las máquinas de repuesto. El belga Van Damme se despega con relativa facilidad de sus seguidores y llega en solitario a la meta. A él corresponden en esta ocasión los honores de la victoria. Es ya el nuevo campeón mundial de ciclocross profesional. Antes de que un deporte se convierta en profesión, se sustenta únicamente en la vocación de quienes lo practican. Cerca de 80 corredores aficionados de los 15 países participantes demuestran la fuerza de su vocación en las 7 vueltas del recorrido. Fatiga que ahoga sus pulmones, los calambres que atenazan sus músculos, son superados por el entusiasmo del deportista. Las facultades físicas, la calidad e intensidad del entrenamiento permiten que al final de la competición haya quien entre todos los participantes pueda sentirse más satisfecho de los resultados obtenidos por el esfuerzo. El belga Robert Vermeer
recibe el aplauso del público y el título de campeón mundial 1974 en categoría de aficionados.